Gracias, Daniel. Sí, estamos aquí y la verdad que, mira, estuve recorriendo la zona de General Paz en el costado del Correo Argentino. Allí tenemos de la línea de los 30, de los 50. La gente, la mayoría, dice que tiene que esperar 45 minutos o más. Ese es el piso, Bueno, y ahora estamos aquí en la Avenida Colón, a la altura del Complejo Cinerama, en donde hemos estado viendo cómo pasan algunos de los colectivos. A esta hora, un poquito mejor la frecuencia. Cuando llegamos a las 7 de la tarde, la verdad que mucha cola de gente, largas, y esperando más de 45 minutos, una hora en algunas ocasiones. Y por momentos lo que pasa con la línea 27, que justamente para aquí, es que vemos que pasan dos colectivos juntos. Bueno, entonces allí también eso no aporta en la frecuencia, ¿no? Pero vamos a hablar con algunos de los pasajeros que están esperando aquí desde hace bastante. Muy buenas noches, estamos en vivo para Canal 10. Queremos saber, como pasajero, como usuario del servicio de transporte urbano de la ciudad, ¿qué línea usás y cómo es, cómo funciona habitualmente en cuanto a la espera? Siempre me manejo en el 23 y no se demora mucho, lo que es acá en el centro y en el barrio más. ¿De cuánto estamos hablando en espera? ¡Foco! Media hora ya. Sí, a las 7 pasó, se me pasó y ya son 7 y 43. Así. 45 minutos siempre de base, es lo que nos dicen los usuarios de ERSA de distintas líneas. ¿Y para venir desde el barrio hasta el centro? Y también media hora mínimo. Si pasa, y hay veces que no pasa por la parada porque justo están unas construcciones ahí en la calle, así que hay veces que pasa de largo. Uh-huh. Por momentos vemos que pasan dos colectivos juntos, no pasan, es difícil calcular así, ¿no? Sí, es difícil. Uh-huh. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenas noches. ¿En tu caso qué línea esperas? El 23. Uh-huh. ¿Y cómo ves la frecuencia? Pasa cada 20, 30 minutos, siempre. Uh-huh. Pero ahora estoy hace 40 minutos esperando y no pasa, no sé qué habrá pasado. A la espera, entonces. Sí. Muchas gracias. Claro, lo que les decíamos, va cambiando de diferente línea y a veces algún colectivo que se demora más, otro que viene vacío, pasan dos juntos. Y bueno, allí la gente tiene que ir viendo cómo se va acomodando la frecuencia. Buenas noches, estamos en vivo para Canal 10. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué línea esperas? 27 o 28, la que venga primero, porque no vienen con mucha frecuencia. ¿Y cuál es el tiempo de espera que habitualmente tenés? Y ahora debe estar unos 25 o 30 minutos. A esta hora. ¿Tanto desde el centro hasta qué barrio vas? Hasta zona sur vamos, hasta Jardín del Sur. ¿Y desde el barrio para el centro? También, aunque sea horario pico, no tenemos un comercio y cerramos esta hora. Siempre es esta demora, últimamente, hace un mes por lo menos, es esta demora. ¿En algún momento fue mejor la frecuencia? Y hace un tiempo, era hace 15, cada 15 minutos, pero ahora después que le quitaron las dos concesiones de las líneas, empeoró. Uh-huh. Así que armarse de paciencia. Y esperar que se solucione pronto esto. ¿Qué opinas acerca de estos hechos de violencia que se dan? Hoy un pasajero golpeó a un chofer, dijo que era por la mala frecuencia, puede haber habido otros motivos, pero ¿qué opinas de esto? Y me parece mal, porque la gente no nos tenemos que enojar entre nosotros, hay que buscar la solución de fondo realmente, y no es la violencia. Que respondan quienes tienen que hacerlo, ¿no? Exactamente, que solucionen con políticas públicas los que tienen que hacerlo. Muchas gracias. Bueno, por aquí, ¿qué colectivo esperás, qué línea? Vamos a ponerlo un poquito más arriba porque nos van a... Pasan rápido los colectivos en este lugar, 27. Sí. ¿Tiempo de espera habitual? 10 minutos, 15 minutos. Uh-huh. O sea, venir rápido. Bien. O sea que estás en tiempo todavía. Sí, estoy en tiempo. ¿No tenés problema habitualmente? Sí, no tengo problema. Perfecto, muchísimas gracias, Bueno, la señora por aquí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué colectivo espera? El 27, el 23, el 28, cualquiera de esos. Esa gama. ¿Cuál llega? Cualquiera de esa gama. ¿Cómo funcionan las diferentes líneas? Bien, el 28 que ahí viene, bien, excelente. El 23 también. El 27 por ahí es como que tarda un poquito, pero vienen. ¿Y cuánto tiempo de espera habitual? Y 20 minutos. Listo. Gracias. Muchas gracias. Buen viaje, señora. Bueno, así estaba, Llegó el 28. Como podemos observar, claro, a esta hora hay menos cantidad de pasajeros. Y van un poco más livianos también en capacidad, ¿no? A las 7 de la tarde, cuando llegamos aquí, la verdad que los colectivos salían repletos, muy llenos en la capacidad del traslado de los pasajeros, es decir, que esperaban mucho tiempo y también después tienen que viajar bastante amontonados, ¿no? Que, bueno, con todo este tema del COVID, la verdad que tampoco es muy recomendable. A ver, el señor tuvo suerte, ¿eh? Me parece que sí, llegó justo, miró, es el 28 en el que se va. Quedan aquí pasajeras, las últimas. A ver, ¿a ustedes qué colectivo esperan? Muy buenas noches.
las chicas, a ver por aquí. ¿Qué? El 23. ¿Qué tiempo de espera tienen? Y bastante, el último fue a las 7:05. Es decir que ya vamos para la hora. Sí, más o menos. Prácticamente. ¿Es habitual que sea esa demora o es hoy particularmente? No, es hoy, porque sabe pasar las y media. ¿Media hora es el tiempo de espera? Sí, más o menos. ¿Y a qué barrio vas? Barrio Pilar. ¿Y del barrio hacia aquí es la misma espera también? No es lo mismo. Porque, claro, pasa la 1, 1 y 5, 1 y 20, no es lo mismo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, allí está, diferentes opiniones, algunos diciendo que la frecuencia es la recomendable, entre 15 y 20 minutos, otros muy enojados diciendo que la frecuencia varía y que el piso son 45 minutos. De lo que hemos visto nosotros aquí, estando en esta parada donde es casi todas las líneas de ERSA, largas los trayectos de espera entre una unidad y la otra, pero bueno, esta es la opinión que vale, que es la de los usuarios que hacen uso todos los días del transporte urbano de pasajeros en la ciudad y que muchas veces tienen que esperar largo tiempo para que llegue la unidad.